Hola hermosas, mi nombre es Iris y en esta ocasión les voy a traer un haul de 11, pero de algunos accesorios y un poquito de maquillaje que compré y muchos esmaltes, porque ustedes saben que a mí me encantan los esmaltes, probar distintas marcas, distintas texturas, colores. Voy a comenzar por algunos accesorios. En esta ocasión me compré este colgante de gotita, que fíjense qué linda la piedra. Y este colgante me salió 25 pesos. Otro accesorio que tiene ahí el precio, déjenme decirles que después caminando en otro local lo vi a 15 pesos. Eso pasa habitualmente en 11, hay que caminar muchísimo, pero bueno, ya lo había comprado y 2 pesos de diferencia tampoco es tanto. Tiene la manito de Fátima con los ojitos y el árbol de la vida en color turquesa. Me gustó mucho, es de elástico, tiene buen peso, me gustó mucho esta pulserita. Algo que también, cuando veo un colgante que me gusta y no me parece caro, lo compro. Este me salió, es tipo un choker de 45,60. Esto vendría a ser tiento y viene con un dije con una lluvia de cadenitas. No sé, me gustó mucho, no sé cómo quedará, todavía no me lo probé, pero la verdad que me gustó este modelito. Me compré también esta lima, es una lima para uñas que viene así en formato esponjita y este tiene brillitos. Esto me salió 9,60. Y ahora vamos a pasar ya directamente a lo que vendría a ser cosmética, porque algo me compré, algunas cositas. Esta paletita de Maze, que vienen estos tres tonos, este trío es mate. Esos son los tonos, la verdad que bastante pigmentado, aunque pareciera que un poquito polvosas. Pero bueno, estos son los tonos que yo más utilizo. Vienen con su esponjita, que obviamente no la uso. Esto es lo que me salió y ahí está el número de la paleta. Compré un delineador que viene en este formato, pero es en barra como los que suelo usar habitualmente. Es opaco, cosa que me gusta, y es bastante cremoso. Sería la marca y creo que me salió 7,50 o algo así. Me compré esta máscara para pestañas Kaylee, que me salió 25 pesos. Todo esto lo compré como para probarlo y todas las direcciones se las voy a dejar en la cajita de descripción del video. Ese es el pincel. Este es un producto que posiblemente les pueda interesar y a mí me sorprendió y se los recomiendo. Es un lápiz que viene en este tipo de formato, esa es la marca. En realidad es un delineador para ojos, pero yo lo voy a utilizar para las cejas porque me conseguí el tono. Y viene de un lado en punta fina y del otro lado parece un fibrón. Pero realmente este lápiz, si no lo remueven enseguida, queda, incluso queda, ya como pueden ver, no se sale. Esto me va a costar bastante sacármelo, pero creo que para las cejas es ideal. Y este lápiz me salió 72 pesos. Ahora pasemos a labiales y este me salió 37 pesos. Es de Baoligi y es esos que dicen lip gloss, pero es mate. Ese es el número, es el 03. Este todavía no lo probé, no sé si seca mate o queda así. A mí me da la impresión de que es un brillito, pero el color me encantó. Este también es mate, me salió 27 pesos. Este no tiene el número y ese es el color. Me gustó porque yo no tengo nada en estos tonos y este rosa me pareció bastante lindo, bastante natural. Este sí lo utilicé, es un poco sequito, o sea, te reseca los labios, pero la verdad que está muy bueno, dura bastante. Por último, de labiales conseguí este Melted, es de Baoligi y es mate. Este es el tono 11 en la gama del rosa. Fíjense, estaba mirando que el labial rojo sí seca mate.
cosa que me gusta mucho más. Pero bueno, este es el Melted, que como les digo tampoco tenían rosa, así que este fue el que me conseguí, que es un poquito más clarito que el anterior. Y este me salió 37 pesos creo, o algo así. Antes de pasar a los esmaltes, quería comentarles que hay un local donde yo voy habitualmente, donde consigo los esmaltes bien económicos. Ahí conseguí tinturas, en este caso les voy a mostrar una de fantasía que es rojo. Esta es para aplicar directamente sin otro producto. Esta me salió 25 pesos y esta, que es de Mari Bosques, que trae 47 gramos y viene con su crema oxidante, me salió nada más que 20 pesos. Eso es lo que les quería comentar. No he probado la tintura de esta marca, pero sí conozco los tratamientos y la verdad que son muy buenos y me encantaron, así que 20 pesos la tintura más el oxidante me pareció súper económico, por eso se los comento. No puedo decirles qué tal la tintura, pero me pareció muy buen precio y la marca sí la conozco y me gusta. Ahora sí, ya pasando a esmaltes, y voy a ir rapidito porque tengo muchos para mostrarles. Voy a comenzar por estos tres, son marca china. Esa es la marca, ese es el número. No sé si se va a conseguir esta marca porque justamente en el local donde yo los compré, que me salieron 10 pesos, tenían estos tres colores que eran los más lindos y después tenían otros colores que estaban secos y con brillitos que también no estaban buenos. Este es el 92 y este es el 05, que es precioso, es un rosita con brillos. Son bien bien grandes, son creo que de los más grandes que he visto, trae 20 mililitros y el olor es bastante fuerte, el aroma de este esmalte es bastante fuerte, pero la verdad que aunque no los use para las uñas, los use para las manualidades, a mí me pareció muy buen precio, a 10 pesos cada uno. Algo que no me puede faltar cuando compro esmaltes es un kit esmalte, en este caso kit esmalte súper reforzado que trae 30 centímetros cúbicos y me salió 20 pesos. Bueno, y algo que a mí no me puede faltar es la base protectora, el top coat o algún tratamiento. Voy a comenzar por este de Aguaguam, que yo siempre se los menciono, es uno de mis calcios favoritos. Este es un calcio rosa que me encanta de esta marca. Estos me salieron 18 pesos, estos de Aguaguam, que esta marca me encanta. Tengo otros de Aguaguam, pero les voy a mostrar primero los que son tratamientos, que como siempre también les digo en todos los videos, estos de Bebe, que es el top coat, no me pueden faltar. También cada vez que compro esmaltes repongo de estos, que los termino rápido, y estos me encantan, estos de Bebe, me salieron 12 pesos. Este de Bebe también es un secador, es para colocar sobre el esmalte para que seque mucho más rápido, y a mí eso me sirve muchísimo porque soy muy ansiosa, así que esto me viene genial. Así que me compré otro secador también, pero es de otra marca, lo voy a estar probando. Un brillo cremoso de Catalia, este gel frío de Las Varano, este creo que me salió como 50 pesos, pero ya probé un esmalte de esta marca y me gustó, así que compré este gel frío, que es sin lámpara. Y estos dos que son de Aguaguam, uno que es en gel, es un brillo en gel, y este que es una base, que es un tratamiento con queratina. Después de estos esmaltes económicos, que me salieron nada más que 11 pesos, me compré unos con brillito. Este en dorado, este así tipo holográfico, como para reemplazar el de Impala por si en algún momento me quedo sin, es muy parecido. Y este que es un poquito más finito, todos de la misma marca. Y este que es como un rosa viejo, que me gustó mucho el color. No sé qué tal será esta marca, pero el color me gustó mucho, traen 10 mililitros. Y por último, de Aguaguam, tengo este que es un color precioso, que es mate. Y este gris, que estos me salieron 18 pesos. A ver si se ve ahí el número. Después también de Aguaguam, pero en gel, estos dos. Que uno es este que tengo en este dedito.
que es bien oscuro, casi negro. No sé si ahí se alcanza a ver el número, yo no lo alcanzo a ver. Creo que ahí se puede ver el número. Y este, que es un color precioso, que esa es la referencia. Estos me salieron 27. Traen 14 mililitros y son esmaltes muy buenos. Tienen excelente brillo. Este lo tengo combinado con otro que les mostré de bebé en un haul anterior, que es este tornasolado. Pero el color es bien, bien intenso. Cubre con una sola mano, es bien, bien pigmentado. Este no lo probé todavía, pero me encanta, es un color precioso. Y bueno, hermosas, hasta aquí el videito de hoy. Espero no verlas aburrido con tanto, tanto esmalte. Sé que a muchas como a mí les gusta. Yo me despido con un beso enorme, enorme para todas. Y saben que las espero en un próximo video. Bye, bye.